Pepe, ahora renovación. Pasado el primer round de las primarias, donde se iban a seleccionar dos candidatos, ya están seleccionados. Ha ganado Soraya, pero también pasa al corte y no a mucha diferencia Pablo Casado. La que claramente ha perdido es María Dolores de Cospedal, que se queda apeada de la carrera. Ahora tenemos que esperar 15 días para llegar a la segunda etapa, donde curiosamente, y creo que por error o por falta de experiencia, el PP decidió que no son los mismos electores. Sí, los elegidos, pero no los electores. De manera que se pasa de ser los militantes que quieran participar a los compromisarios elegidos, y me parece que eso puede, puede, puede que no. Pero puede distorsionar bastante las primarias. De todos modos, ya eh, en estos momentos, pocas horas después del recuento de votos, ya hay dos teorías eh, que, que pretenden, diríamos, modificar la cosa. Los seguidores de Soraya, con Soraya a la cabeza, lo que están hablando es de la unidad, de lo importante que es legar con la unidad. Es decir, vamos, por, si fuera por ellos, a un congreso de hecho, a la búlgara. Otra vez. Mientras que los seguidores de Pablo Casado, con Pablo la Casado a la cabeza, lo que están hablando es de que si había unas reglas hay que cumplirlas y si la primera vuelta marcaba que con poca diferencia se iba a una segunda, se va a una segunda y que sea lo que Dios quiera. Entiendo que, la, que ellos no es que no aboguen por la unidad, pero sí abogan por una renovación a la distancia que tengo yo del PP ahora mismo que es absolutamente total, es decir, que con su pan se lo coman. Lo que sí tengo claro es que para mí Soraya representa la continuidad de Mariano Rajoy. Personaje que consiguió coger el PP muy arriba y dejarlo con 3 millones de votantes menos. De hecho, fíjense si hay animación en el partido que de 800.000 teóricos, 800.000 largos, teóricos militantes eh, pues hemos pasado a que voten, a que se inscriban para votar 67.000. Ya sé que la ilusión sobrar no sobraba. Claro, eh, un señor que consigue que le, echen que le echen en una moción de censura porque nadie, ¿eh? nadie está cerca, me parece que lo que se trata es de hacer borrón y cuenta nueva. Y eso hoy por hoy, sintiéndolo mucho, solo lo puede representar. Y no sé si muy bien Pablo Casado. Con ya creo que el PP se va a pique si es que no se divide. Con Pablo Casado veremos si él después él es capaz de ilusionar. Eh, el PP tiene un problema grave ahora mismo de, de percepción social y eso hay que romperlo. Y solo se rompe, no con caras nuevas, sino con caras nuevas y sobre todo con ideas claras. La idea que ha tenido el PP hasta ahora era muy fácil. Todo lo políticamente correcto sin tocar casi nada. Y eso la verdad es que emociona a muy poca gente. Tres millones de... de de afiliados perdidos dicen lo que ha pasado. No entiendo nada. El PP de Rajoy y Soraya ya se sabe cómo acaba, con una moción de censura y en la oposición. Pero, ¿puede ganar a Sánchez un renovado PP con casado? ¿Alguien me lo explica?